i'm going to read through uh, this listening portion. please film the main idea right here. and then as you go, tell me what activity i do here. Uh, if it's one of the hollow dots, tell me what activity i don't do. and then please place an x right here. so, for example, uh, if it is reflexive, i'll put an x here. if not, i'll put an x there. i'm going to read through this right now. so, please make sure you're ready. Todos los días yo hago muchas actividades en la mañana para prepararme para el día. Primero, a las cuatro y media de la mañana me despierto, pero no me levanto. Yo me levanto a las cinco menos cuarto. A las cinco menos cinco yo preparo la comida. A las 5 en punto yo me ducho. No me baño porque ducharme es más rápido. Después de ducharme, a las 5 y 10, me seco con una toalla blanca. A las 5 y cuarto, yo pongo un gel en mi pelo y me seco el pelo. Mientras yo me arreglo el pelo. Cuando me arreglo el pelo, yo uso un secador de pelo y me seco el pelo. A las 5 y 20 me, me pongo la ropa. Me visto rápidamente en un conjunto de ropa fantástico. A las 5:25 yo no me afeto es que yo tengo una barba muy grande. A las cinco y media yo como el desayuno en la cocina. Normalmente yo como la fruta. A las seis menos veinte yo no me maquillo, pero sí me cepillo los dientes. Yo me cepillo los dientes a las seis menos veinte. A las seis menos cuarto, yo preparo la mochila y doy de comer a mi perro. A las seis en punto, me, me siento en mi coche y me voy al trabajo. All right, good luck filling this portion in. Again, main idea of what I just said. And fill in the details right here. And yes or no, the verb at that associated time is a reflexive. Good luck.